Hello, hello, guys. Welcome back. Welcome back. How are you today? Hello. Hello, hello. Hello, Well, teacher. good Good well, evening. hey, good evening. How are you? How are you? Welcome back, ladies and gentlemen. How are you? Doing a little better, feeling a little better. Welcome back. That's good. All right. I would like for us to review what information do you remember from yesterday's class? What do you remember from yesterday's class? What vocabulary did we discuss? We learn the numbers and to ask for a phone number. That's correct. Say our number too. That is correct. Today, we are going to be looking at vocabulary. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Let's look at the vocabulary. Listen, please. Take notes in your notebook. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. All right. So what we're going to do in this section right here is we are going to write five examples. Objects. We're going to put common objects. For example, I have keys in my bag. I have a cell phone in my bag. You are going to give me five examples and then send it to the discussion forum. Five examples, and then we're going to write it on the discussion forum in pairs. Any questions? Any questions? No questions. All right, we're going to work in pairs. Ready? Let's go. In pairs. Write it on the platform. En la parte de abajo. Ah, bueno, gracias. Okay. En una sería I have my cámara, ¿verdad? Porque está una cámara. Ah. De... bolso. Entonces aquí sería el have. Okay. I have
I have kids. Bueno, lo vemos. Permíteme. A cell phone. Give me back. Bye. Para we they se ocupa have, ¿verdad? Y para he she se ocupa has. Repetime, Fátima, porfa, que no mucho te escuché. Que para I, you, we, they se ocupa have. Y para he, she, it se ocupa has. Ah, espérame. Creo que sí. Vaya, entonces, si queremos hacer una oración de él o ella, sería she has a cell phone in her bag. Exacto. Her, porque de ella, lo que aprendimos aquel día, ¿verdad? Uh-huh. In her bag. She has tenemos otra participante. Hola. No estuve al inicio. ¿Qué fue lo que indicó él? Hola. Estamos en la lección 2.1 hablando de lo que hay dentro de un bolso. Ah, ok. Y él daba el ejemplo. Quiero que me repita. Dígame. Si puede repetírmelo. Él los ejemplos que vio. I have keys in my bag. Yo tengo llaves en mi bolso. Y el otro ejemplo que él puso. I have a cell phone in my bag. Pero dijo de que cómo se utilizaba el have y el has. Sí, el have se ocupa para I, you, we, they. I, you, I, you, we, y el we, they. Ajá. Todos los que son plurales. ¿Y el has? Para he, she, it, para todos los singulares. Esa es la tercera persona. Ajá. Exacto. ¿Y cuál es el otro? It. She, he, it. Okay. Y tenemos que hacer 5 oraciones con eso. Ahorita, ¿verdad? Sí. Tenemos. Ah, ya se va a terminar la reunión. Bueno, ya casi. Este compañero hizo una. Dígasela, compañero. She has a camera in your back. She. All right. Welcome back, ladies and gentlemen. Let's look at one example. Let me have one example, please. Somebody give me one example. Me. Okay. I have a cell phone in my purse. I have a cell phone in my purse. Perfect. Another example, somebody? Me. Okay. I have many coins in my bag. Excellent. I have many coins in my bag. Another example? I have a handset in my bag. Very good. I have a headset in my bag. Excellent. Another example?
In my bag, I had my wallet. Very good. In my bag, I have my wallet. Wallet. Okay. All right. So you were only supposed to write 5 examples. That's good enough. Now let's go ahead and look at the following activity. 2.2. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. This and these. And these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look. All right. Now, for this activity right here, what you're going to do is look at these examples that you have right here. For example, here you have the keys. Here you have the CD player. Here you have a first aid kit. Here's a watch, your cell phone, and the sunglasses. So you're going to complete the sentence with the question. For example, what are these? The answer is, they are keys. And you're going to write your sentences here in the discussion forum in pairs. Any questions? Any questions? No questions. Okay, you will have 5 minutes. 5 minutes. Okay.
Hola. Hola. Ya hizo todo usted. No, ahorita estoy escribiendo las primeras dos. ¿Cómo es? Ajá. ¿Daisy o cómo se pronuncia? Como que dijera this más como alargado. This. Hablando de this, de plurales. Sí, de, ajá, también lo de la parte, por eso te decía this book, porque es un libro, y las llaves, por eso dice this case, porque son muchas llaves, no solo una. Ajá, cabal, eso se refiere entonces. Sí, ajá, entonces. Vaya, entonces, ¿cómo hacemos las oraciones? Vaya, podríamos dejar esa de la llave, digamos. What are these? Is they are a book. O sea, es un libro. El otro podría ser la parte, ¿cómo se dice cepillo? Brush en inglés. Cepillo. Oh. Sí, ¿zapato? Eso sí, brush. Ajá, pero podemos ponerlo de zapato.
Ah, pero no sé cómo ponerlo. Podría decir, I like these, ¿verdad? Me gustan estos zapatos. I like these shoes. These are shoes, creo que se llama. Shoes. Ajá, entonces así sería, podríamos poner eso. Y la otra, no sé. Esta camisa o blusa. No me funciona mucho el internet. Vaya, pero ya tenemos tres, por, ¿las anotaste? Yo creo que eran... ¿Qué nos va a sacar? All right, guys, is everybody finished or do you need more time? ¿Ya terminaron o necesitan más tiempo? Finished, teacher. Finished. Everybody's finished? Finished. Yes. Finished. Okay. Very good. Now, what we're going to do is move forward and look at the following activity. Instructions. Look at the images below and form the correct question or answer. For example, number one, number two. ¿Qué son estos? Son las llaves, right? What are these? They are key. So you're going to look at the pictures and complete the activity over here at the bottom. Any questions? All right. Teacher. Yes? Only question. En la pronunciación de this y la otra palabrita, these, ahí me confundo. Ah, okay. Very good question. La que es para singular termina okay. Con una pronunciación como S. This. Pero la pronunciación del plural termina como una Z, como el zancudo le hace Z. Ok. These. ¿Qué es el plural? These. Okay. That's right. Good okay. Question. Okay, thank you. Thank you. Ready? Let's go. No sé si usted ya revisó si lo tiene buena. Yo ya revisé y solo en la... yo creo que más tiempo. Sí. ¿Escuchaste lo que le dijo el compañero? Lo de la pronunciación. Sí. ¿Cómo es? This... Vaya, la normal, la singular es this, como con T, ¿verdad? La plural comienza como con D y como un zumbido, el zancudo. This, no sé cómo, algo así. Es como cuando se pronuncia la Z del abecedario.
Ajá, en sí, no sé cómo es, me cuesta. Ajá. Bueno, como... entonces si quieres anotar, no sé si les anotas. Vaya, deme la primera. Espere. Vaya, pusimos... what are these? Y pero supuestamente, espero que ahí estaba viendo los ejemplos, ¿verdad? Entonces era como que tenía que estar el dibujo porque se what are these? Y vos contestabas, they are a book. O sea, ¿qué es no, ¿qué es esto? Entonces sería, entonces, they are a book. Es, pero entonces sería, no sería el are, ¿verdad? Entonces sería una pregunta. Ajá, es que sí lo vi porque si te fijaste en la llave preguntaba qué era eso, qué son, y dijo que eran las llaves. No puedes ver ahí la plataforma. Vaya, voy a poner el... Bueno, en el video tiene que estar eso, ¿verdad? Ajá. Pero es que aquí lo que dice, los objetos comunes, los cuales las personas llevan en sus bolsos. Y y acá pone un cepillo de cabello, una billetera, lentes de sol. Ajá, y luego no lo refleja como una pregunta. ¿Esto cómo lo estás viendo? En tu laptop. En la computadora. Ay, yo no lo puedo ver. Tengo la plataforma. Ah, es que yo tengo la plataforma en la computadora y el Zoom en el teléfono. Sí, por eso me hace difícil. Pero yo algo así le entendí realmente, que es como... O sea, las unas eran preguntas, las otras eran como afirmación. Los ejemplos que están son preguntas. Ah, vaya, pero es que... Según ya son otros ejercicios, ya no son los mismos cinco que estamos viendo antes. Escuché, por eso te digo, escuché que dijo otros ejercicios. Esas ya eran preguntas, por eso que los estaba haciendo así todos. En cambio, estos otros no, porque era como, o sea, preguntándote sobre algo de lo que llevas en la mochila o algo así. Quizás mejor esperemos a que haga algunos ejemplos ellos. Sí, porque le hacen como una pregunta, ¿qué es esto? Y la respuesta, ajá, es un pendiente. Ajá. Esta es una cámara. Esa es una afirmación. Sí, no es una pregunta, es una afirmación. Ajá, entonces por eso está bien raro, porque no lo entendí. Perdón. Bueno, vamos a esperar que hagan los ejemplos porque está algo confuso el acá este volado. Sí, porque no le entendí. La clase de ayer la pudo ver. Mandaron el link de ahora, de la clase de noche. Sí, la vi, estuve en la clase, pero... No sé por qué no pude ver todo completo. Cuando hacían esto de meterte a una sala, o sea, yo sola estuve. No la pusieron. Entonces, con alguien más. Ajá, sí, en una sí estuve con una, pero ella no tenía la cámara encendida, no tenía el micrófono, o sea, solo estaba activa, pero no estaba ella ahí. ¿Y vos ya hiciste pero eso de la grabación? El link para ver la clase de noche. No recuerdo. No, es que... Ahora estuve trabajando todo el día y no me metí en la plataforma ni los números telefónicos. Porque de los números telefónicos dejó una actividad. Igual a mí me... Tengo que decir el número de algunos parientes. What age? Algo así.
What is this? La cinco. Not five. La cinco. Me dice, no, it is not. Ajá. La otra es de la dos. Es de seleccionar. Como es de eso, es art. Ah, pero ver, hay que leer primero. Your case. Pero sí sería, are there your case? Yes, they are. Y después le preguntan... Where are my glasses? Where donde? ¿Dónde están mis lentes? They are in the table. Sería where, la segunda opción. Mm-hmm. La cuatro es, it is my pen. Este es mi lapicero. No, it is not, sería. Mm-hmm. It is not. And yeah. Ay, qué rápido lo hice. Y eso que no vi el video. Vaya, ahí está. Entonces la primera sería is. Ajá, is. This your, ajá, is this your umbrella? No, it is not. La segunda sería are there. Are these UK? Ajá, yes, they are. Thank you. No, sería solo thanks. Hola. ¿Qué pasó, Glenda? No escuché la primera. Ah, la primera. Pero estamos en el 2.7 porque el otro ya lo hicimos, pero igual podemos regresar. Sí. La primera es is. I-S. Nosotros nos quedamos en la tercera, vea. Uh-huh. La segunda opción, where are my glasses? They are on the table. La cuarta, the fourth, is this my pen? No, it is not. It is nine. Ahí está. Okay. Hola, Glenda. ¿Qué era la anterior? Espérame. En la anterior habíamos dicho que era... Hola. La anterior, ¿qué eres? La de... 2.4. Ajá. Es no late check. Look at in the information block. I'm from the correct question. What is this? On answers. What are these? This case. This kids. Okay. La segunda era, what is this? Y su respuesta sería, it is a the player. La tercera es, what are these? Y abajo dice, third backpacks. La cuarta es, what this? Y su respuesta es, it is a what. La quinta es, what is this? It is a cell phone. Y la sexta es, what are this? Y the answer is, there is sunglasses. Ahí está. Dice, in this class you will learn, aprender how to use preposition in order and description, the location of different... Diana. Ajá. ¿Te fijaste que en el... Bueno, no sé si viste completamente el video, pero... No, no lo vi, pero hay unas cosas que puedo... No puedo, no mucho, la cosa pero... es que ahí decía de que como por ejemplo cuando vos utilizas el verbo to be, es como para decir, ah, yo lo tengo, pero ya en pasado, para en pasado sé que se usa, se pone what o where. Uh-huh. Pero ya si vos utilizas el del, no sé cómo se le llaman estas preguntas, que es go, what, when, where, how y why. Ah, es como decir, ah, está en tal parte o está sobre de. Ah, no sé si, ya. Si me explico. Sí, sí, ya las he oído. No me acuerdo ahorita cuando vea el video, pero me imagino que lo vamos a ver. O bueno, yo lo voy a ver después, porque como te digo, no lo he visto. Del 2.9 veo que vamos a ver las prepositions. In front of. Uh-huh. En el, sí.
on, next to y understand, que es abajo. Viene el teacher. All right, all right. Welcome back, ladies and gentlemen. Let's go ahead and check the first activity. Number one, number two. Let me have a volunteer for number two. One volunteer. Me. Okay. It is a CD player. Very good. It's a CD player. Number three. One volunteer, number three. Me? Okay. What are these? What are these? They're backpacks. Okay. Yeah, they are backpacks. Okay. One more volunteer, number four. What's this? It's a? It's a watch. It's a watch. All right. Number five, what? Is this? What is this? What is this? And the last one, number six, what are these? They are sunglasses. Very good. All right. Now we're going to go ahead and look at the next one. By the end of this class, you will learn how to form yes and no and where questions with the be verb. Listen, please. No and where questions with. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example, is this your wallet? We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then of course we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these, your keys. And of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with be, let's explore WH questions with be. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement.
The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we'll put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. All right. So, on this activity, what we are going to do is look at the WH question words, who, what, when, and where. And I would like for you to give me five questions. Five questions, and you're going to write it here in the discussion forum. Five questions using where, who, what, and when. Any questions? Okay, ready, let's go. No questions. La pregunta, ¿cómo le vamos a poner a la publicación? WH questions. Okay, so WH questions, very good. Sí, yo creo que sí, lo ha programado él para que sean los mismos grupos. Quizá wow. Para darle secuencia, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que sí. Pero... Hola. Hola. Sí, le escuchamos. Pero, vamos a resolver ahorita. No sé, yo tengo dudas ahorita con las preguntas. También. Sí, dijo sí. Que tenía que formar 5 preguntas, es lo que entendí, ¿verdad? Ah... No es ningún literal de los libritos estos, no. No, porque yo veo que, pero sí está la publicación, creo que es en la 2.6. Yes, no, their question, no sé cómo se pronuncia, with B, creo que no. Ahí está, no sé si está en la plataforma. 2.7. ¿Perdón? 2.7 sería. No sé, aquí me he perdido. Entonces sería la siguiente. Es que no sé si es en la plataforma, en esa, si en el libro o es aparte. Yo creo que es en la publicación que tiene que hacerla, porque según escuché a la otra compañera, dijo que cómo tenemos que escribirla. Creo que ahí dice, en el video abajo dice discusión y aparece, dice, añade una publicación. Sí, Verá que ahí es, no sé si estoy confundida. Sí. De verdad. Ajá, pero habló porque dijo, mencionó wo, war y when. Ajá. Y señaló también where,
con esas, teníamos que hacer las oraciones. Vale, pero sí. Algo así le capté yo. Ajá, pero no, creo que en el video está, ¿verdad? Al final. Si gusta, lo checamos. Ah, sí, sí, ahí está. ¿Dónde? Aparece en el video, está creo que en el minuto 4, el video tiene 5.21. Ah, sí, ahí está. En el minuto 4 está how, what, when, where, who y why. En el minuto 4 de la lección 2.6. Where is someone? As making yes or no questions. Now we are. Sí, sería who. So what? Y dice que después va un verbo y luego el sujeto y luego el complemento según lo que veo en la indicación, ¿verdad? Sí. Who is who? What? Yo me perdí. Where? Dígame. ¿Cuáles son las tres que dejó? Que yo no las esperaba. No, son cinco. Le menciono el listado. Ah, son las cinco que están ahí. Sí, pero uno, dos. No, ahí hay seis, ¿verdad? Lo que pasa es que con what y when, esas no las hizo y son las que subrayó. Y supuestamente esas las que íbamos a hacer y no sé si arriba también señaló where, pero where está abajo. Ah, ya, entonces está. Va a ser con las primeras tres, ¿verdad? Podríamos poner where is your backpack, que es donde está tu mochila. Quiero ver, who es una, es quién, what es qué, y when es dónde, creo. No, quiero ver, when, quién. Quiero ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo es when? Sí, ambay. Uh-huh. ¿Cómo se escribe la palabra backpack? B-A-G, ¿verdad? Sí, backpack. La voy a buscar, quizá. Backpack. Ah, sí, ya la encontré. Backpack, con C, ¿verdad? Es mochila. Sí. Uh-huh. Entonces, empezamos wow. con wow. Wow. Uh-huh. Wow is you, dijo, ¿verdad? Backpack. Sí, who. No, pero, sí, también. ¿De quién es la mochila? Así sería. Pero lleva sí. Signo de interrogación, ¿verdad? Al final. Ah, bueno. Entonces sería, what is you? Who is your backpack? ¿De qué es la mochila? Es your. Your. ¿Cómo? Who. ¿Cómo estoy? Quiero ver. Sí, porque solo es una. Ah, bueno. Who is. ¿De quién es la mochila? Esa sería la primera, sí. La de Hulk. ¿Hola? Sí, sí. Entonces quedaría what is your backpack? Sí, who is your backpack? Es de mostrar. Esto es la mochila. Bueno. Gracias. Y la siguiente sería, bueno, ya le escribió, no sé si, pero aquí no nos va a dar la opción de que si está bueno o no, ¿verdad? No, porque ya tendríamos que participar, me imagino. Ah, bueno.
añade una publicación, me imagino. Y tenemos que escribir, pero hay que escribirle un título a la publicación, y creo que dio una indicación y no la escuché. No, ni tampoco. A mí me sacó automáticamente. No escuché eso. Ajá, porque la compañera le preguntó al final cuál es el título de la publicación y creo que le dijo un nombre, pero no lo alcancé a escuchar. Él lo dijo ya cuando nos sacó, ya medio. Yo no le escuché bien. No, espérame. La segunda, ¿cómo lo podríamos dejar? ¿Qué, verdad? Sí. Podríamos poner what are you doing. Hola. Hola. No sé si, bueno. Pero no sé si tenemos que ocupar el you, ¿verdad que sí? Sí, eso estaba viendo. Podríamos poner what are you doing, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, sí, what are you doing? Es una pregunta. Lleva el are y el you. Como cuando hizo el ejemplo de how are you today? ¿Cómo estuvo tu día? No sé si. ¿Qué estás haciendo sería entonces? What are you doing? What are you doing? Ajá, where are you doing? Así sería, sí, ¿verdad? D-O-I-N-G, doing. ¿Una O o dos? No, D-O. I-N-G, ¿verdad? I-N-G. Y Wendy, ¿verdad? Sí, creo que Wendy. Respuesta no pidió, ¿verdad? Yo creo que no, solo formular 5 preguntitas es lo que nosotros estamos. Bueno, pero es lo que escuchamos, no sé si habían respuesta. Vaya. En las que hizo solo eran las preguntas. Ajá, entonces, ¿verdad que sí? No sabemos si. No puso respuesta. ¿Cuándo? Sería con Wendy. Sí. Bueno. ¿Podría ser cuándo es tu cumpleaños? También. Bueno. When is your birthday? Pero eran 5 preguntas o solo esas 3. Dijo 5 preguntas, pero según lo que
Eran solo tres, ¿verdad? Solo tres que íbamos a utilizar, pero con cinco preguntitas. Tres quedaron. Tres quedaron sin cubrir. Ajá, podríamos utilizar Word, dijo también. Yo creo que podemos utilizar el resto. Sí, ¿verdad? Ya hizo los ejercicios. Entonces queda when is your birthday? Sí, creo que esa habíamos dicho, ¿verdad? When is your birthday? Y está la otra que podíamos utilizar, la de la que estaba abajo, es where, no sé si así se pronuncia. Ajá, where. Podríamos poner dónde es la fiesta. ¿Qué significa eso? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Where are you? Where are you from? También, bueno. Where are you from? Llevamos cuatro, ¿verdad? Nos queda la de abajo, que serían wow y why. ¿Utilizamos una de esas o repetimos? No sé. Pero le cambiamos el último. Pongamos otra. Bueno. How. Digo yo. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Cómo estuvo tu mañana? How are you Monday? Morning, perdón. How are you morning, mañana. O lo ponemos día, ¿cómo estuvo tu día? Sí, está bien. Así agarra todo, por nada. Today. Es que lo que pasa es que esta ya está. O sea, where are you today es cómo estuvo hoy o cómo estuvo tu día. Entonces, no sé. ¿Lo repetimos o ponemos otra? Ah, sí, ¿verdad? Ah, pues no me había fijado. Ah, pues sí, la mañana sería. ¿Cómo estuvo tu mañana? Okay.